claramente. Cada vez que te descubro en un pedazo de mí que tú me has regalado y me creces tiernamente. Cada vez que te decido a contar aquellas lágrimas que tú me has evitado, y contigo yo me doy tal como soy, y conmigo tú te vas por donde voy, y contigo yo me doy tal como soy, y conmigo tú te vas por donde voy. Yo te vivo con todos mis sentidos, yo te vivo por todos los caminos, yo te vivo y en ti yo estoy querido, yo te vivo por todo lo vivido y te vivo en el sencillo vestido que tú te sueles poner para sentirte ser, y te vivo cada vez que hago el trabajo de hacer más habitable este mundo en que te veo. Sentidos, yo te vivo por todos los caminos, yo te vivo y a ti yo estoy querido, yo te vivo por todos los caminos y te vivo en el sencillo vestido que tú te sueles poner para sentirte ser, y te vivo cada vez que hago el trabajo que te. Amigos y amigas, el gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas es mi amigo, excelente publicista, comunicador. Se dice que uno de los más grandes presentadores artísticos en la lengua hispana. Es una persona alrededor de la cual hemos estado ligados todas las personas que pertenecemos a este equipo que se llama Wilfrido, con Wilfrido. Cómplice de muchísimas locuras mías en los años donde la gente me tildaba del anticristo por el asunto de que si dañaste o no el merengue. Es el autor inclusive del nombre de la chica del gas. Si fuera una adivinanza, yo no está buena la adivinanza, pero todo el mundo va a decir Jackie Núñez del Rico. Bienvenido, Jackie. Qué bueno encontrarme contigo otra vez. Y ahora tú entrevistándome a mí, llevas ventaja, porque siempre lo harás mucho mejor que si yo me pusiera a dirigir tu orquesta. Muy bueno, cierto, sí. Cierto. Jackie, ¿cómo estás? Háblame algo, mira, vamos a comenzar diciendo, cuando yo veo por la prensa que el presidente Joaquín Balaguer acaba de nombrar como gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas al señor Jackie Núñez del Risco, yo digo, pero Jackie, ¿cuál? Jackie el presentador, el amigo mío. Entonces te confieso que yo me sentí no mal, pero me sentí asustado, como toda la persona que te tiene consideración. Tú eres excelente todo como hombre de comunicación y de pensamiento, pero nadie te conoce en esa gestión. Háblame, ¿cuál es la evaluación que tú podrías extraer y la experiencia, la moraleja, la filosofía de este invento, digamos? Yo también me asusté muchísimo, me sorprendí, mejor dicho, pero yo soy un hombre enamorado de los desafíos. Las cosas fáciles son eso, fáciles, pero solo las cosas que trascienden.
aquellas que te permiten probarte a ti mismo, probar tu capacidad de crecer. Aquellos que como tú y como yo vemos los problemas no como valladares o como obstáculos insalvables, sino como oportunidades de crecer. Pues frente a una cosa como esa ya nombrado, puse como condición hablar primero con el presidente antes de levantar la mano. Y yo nunca había hablado con esa confianza con el presidente Balaguer. Había estado más lejos que cerca de él. Y cuando llegué ahí le dije, primero yo quiero que usted me aclare qué significa esto. Me dijo, esto, esto y esto. Yo quiero que el aeropuerto sea esto y esto. Porque yo, por esto, por esto y por esto. Tercero, tengo yo que dejar la televisión para aceptar este cargo. Me dice, ¿por qué? Digo, bueno, porque yo no puedo vivir con lo que paga ese sueldo y yo no robo. Entonces yo quiero seguir viviendo la televisión para poder servir al Estado. Y me dijo que sí, que todo lo contrario, que él quería que yo siguiera en la televisión. Y levanté la mano y me juramenté. Te confieso que cuando me quedé solo después de que me posesionaron, quizás, ¿por qué no decirlo? Quizás hasta se me aguaron los ojos pensando que había caído en el peor de los ganchos de mi vida. Pero miré hacia el ventanal de la oficina que todavía tengo y me dije a mí mismo que si yo podía servir, no podía decir que no, y que yo tenía que demostrarme a mí mismo si podía o no podía eso. Y me sentí retado, acepté el reto y me convertí en un estudiante, que es lo que tú tienes que hacer cuando llegas a un lugar o a un ambiente donde tú no conoces las cosas, estudiar, ser humilde, aprender, preguntar a todo el mundo, aprenderme el lenguaje de un aeropuerto, conocer ese pequeño universo que es un aeropuerto. Y como hice un curso intensivo, parece que las lecciones las asimilé prontamente y creo que los resultados no han sido los peores. Yo por lo menos me siento que he hecho todo lo posible por no defraudar a gente que como tú y como muchos de los que están ahí creen en mí.